Chiquito ha aceptado su responsabilidad en el hecho. Pero la misma llega después de que a lo foque Santiago Matías, por ejemplo, dijera públicamente que iba a dar 1 millón de pesos a quienes dieran información que sirviese para atrapar a quienes en ese momento estaban prófugos. En efecto, Chiquito y Luis, el que grabó el video, que se hizo viral al instante. Ese no corrió la misma suerte del elemento aquel que amenazó al presidente Luis Abinader. Pero ¿por qué estamos viendo aquí que es posible que esto, como se dice por ahí, le salga más cara la sal que el chivo? Lamentablemente al padre, me refiero al doctor Nastra, por el hecho de que, número uno, amén de que nadie ha manejado la hipótesis de que Wesley Carmona, mejor conocido como el doctorcito, haya agarrado una de esas armas y sea una de las personas que disparó al aire o de manera horizontal, etc. Pero ya Ramón Tolentino, en la propia plataforma o empresa para la que él trabaja, dijo, digamos, casi todo lo que se tenía que decir sobre Wesley Carmona. A lo que voy con esto es lo siguiente. ¿Tiene efecto hoy en día que Chiquito salga de manera explícita a decir fui yo? Y que para colmo, para hacerlo más evidente, diga Wesley Carmona, alias Doctorcito, no tuvo que ver nada en el asalto. Yo estoy contando que él está hablando que no tuvo que ver nada con el hecho de los disparos. Porque si cité a Ramón Tolentino es porque ya Tolentino en la propia plataforma confirmó para el equipo lo que contiene la medida de coerción del Ministerio Público. ¿Y qué es? Bueno, pues que el doctorcito no solo estaba operando con conocimiento de causa, sino que ese expediente e incluso lo que se ve en los interrogatorios dejaba la puerta abierta para pensar en él como el cerebro de la misma. Entonces, si ya todo esto está ahí, lo más inteligente era que doctor Nastra le dijera a Chiquito, si fueran ustedes, digan lo que tengan que decir y no mencionen a mi hijo. Porque entonces, si lo mencionan, se va a pensar ahora que yo influí. Y peor aún cuando el prófugo dice que doctor Nastra llamó a Chiquito ofreciéndole 1 millón de pesos para que él se tire la culpa. De la única manera que eso se podía destrozar, pulverizar y poner totalmente en duda y así alejar a la figura del doctor Nastra de una posible acusación de obstrucción de la justicia, era que Chiquito dijera, así fuimos nosotros, pero que no fuera tan explícito en cuanto a Wesley Carmona, porque entonces está evidenciando ahí un interés de querer apartar del asunto a Wesley Carmona. Y ese comportamiento no es racional. La psicología de los elementos involucrados en un acto delictivo se ha estudiado hasta la médula. Se ha estudiado de manera cabal. Y se conoce el comportamiento de todos los involucrados desde la A hasta la Z. Se conoce. Y ese comportamiento no es normal. Lo normal es que todos los implicados busquen la forma de repartirse la culpabilidad, porque psicoemocionalmente calculan que si se reparten la susodicha culpa, entonces a cada uno le tocará menos. Y eso, aunque usted no lo crea, les da en su cuadro totalmente bizarro, les da cierto alivio. O sea, usted agarrar y decir fui yo o fue fulano y mengano y sacar al otro de toda culpa o más bien de toda responsabilidad, eso no suele ser lo que se estila en el comportamiento de una persona involucrada en un hecho de esa naturaleza que ha sido, si se quiere, atrapada casi que con las manos en la masa. Y digo esto por los elementos de culpabilidad existentes. Eso no es normal. Ese comportamiento no es normal. El ser humano cuando, y me disculpan la grosería, cuando se va a joder, cuando está cayendo, ¿saben lo que hace el ser humano?
Él busca a quien agarrar para que entre que sostenerse para disminuir el impacto de la caída o alargar dicha caída, pero al mismo tiempo con la esperanza de llevarse al otro, para que el otro también sufra con él. Eso es lo que pasa siempre. Pero ver a este muchacho diciendo de manera unilateral que fue él, que fueron ellos, y que Wesley Carmona no tuvo que ver nada con esto, lo que hace es darle veracidad a lo que dijo el prófugo, que el doctor Nastra llamó y le ofreció un dinero a Chiquito. Lo primero que debió hacer Nastra para que su nombre no esté vinculado con esa llamada, en términos reales, fue procurarse un último favor de cara a su hijo. Si fueron ustedes, no mencionen al muchacho. No lo mencionen, si fueron ustedes. Ahora, yo digo esto porque el mismo Nastra se comprometió públicamente a que la justicia haga lo que tenga que hacer, que la justicia proceda. Eso está público. Entonces, como ya esa es su postura pública, hacer cualquier cosa alejada de eso, eso es grave. Porque lo que doctor Nastra tiene que calcular en lo adelante es que aunque el cuadro es macabro, bizarro, lamentable, trágico, hay algo que él debe procurar no perder en todo esto. Y es su credibilidad ante la gente. Eso no puede estar en juego. Porque en un comunicador, independientemente de que sea del mundo del entretenimiento, de la farándula, de la política, de la economía, lo que tiene que primar como su principal capital es su credibilidad. Su credibilidad. Eso es algo que con toda seguridad su hijo en ningún momento calculó. Ese principio no le pasó por la cabeza. Ya tendrá tiempo en prisión a reflexionar sobre eso. Pero lo que Dr. Nastra no está calculando que puede perder en esta vuelta es aquello que le garantiza a él una vida digna para en lo adelante seguir asistiendo a su hijo desde la distancia. Y es la credibilidad. La credibilidad que le da, digamos, una posición protegido de aquello que se llama el riesgo reputacional, que es un ámbito en el cual él no debe entrar. Porque hasta ahora lo que entendemos es que el doctorcito hizo lo que hizo, atento a él. Ahora, si Nastra, y más con esto, y por eso es que digo, Chiquito se echó la culpa, pero puede ser que a doctor Nastra le salga más cara la sal que el chivo con esto. Porque entonces, muchos dominicanos, miles pensarán que sí, que esa llamada fue cierta. Y que si esa llamada fue cierta, al menos él sabía lo que había. Aún así, si eso ocurrió de tal manera, yo comprendo totalmente por qué el padre habría hecho eso, sin calcular lo que estaba en juego, su credibilidad. Señores, la quinta pata sigue subiendo, aumentando su base de seguidores. Ya pasó de los 1,000 y las vistas aumentando gracias al apoyo de todos ustedes. Pero si no saben de qué va la quinta pata, a continuación les dejo un fragmento para que lo disfruten y de paso aprovechen y se suscriban en el canal. Se acabó el asunto ese de que el profesor llega al aula y da una orden de que vamos a orar. Y todos los alumnos tienen que hacer caso y ponerse a orar. No era una orden. El que quiere, no era una orden. Era una orden. No, no. Mírame, nadie podía decir que no. No, es que hay un tema. Y mira, yo quiero contar una anécdota de que me pasó a mí con respecto a eso, para que ustedes entiendan mi posición. Yo no soy un tipo radical con eso. Yo pienso que la religión... Yo tampoco soy radical. Que la religión... Hay que matarlo a todos. ¿Qué daño le hace a la religión? ¿Le hace mal o bien a un joven? Depende. No, no le hace mal. Lo que le hace mal... A hacer enajenación, sí. Claro. No, pero que te digo, si tú, por ejemplo, el agua te hace mal o bien, no, cuando te llega a jugar con el agua te hace mal, o sea, lógico. Yo te mando a ti en el punto específico de lo que hace la religión. ¿Qué es lo que inculca la religión? Socialmente hablando.
¿verdad? Valores. Valores, evidentemente cristianos. Yo lo que veo es la proporcionalidad y la y el método en que se utilizan las aulas. Si usted viene, por ejemplo, y me convierte en un sistema de educación nacional estrictamente religioso, ¿verdad? Donde prime la visión religiosa del mundo y me deja fuera la ciencia, está mal. Ahora, si usted hace una sinergia, dice, bueno, vamos en el tema de la formación humana, permitir la religión, ¿verdad? En este caso la cristiana, pero en el resto del compendio académico vamos a darle ciencia. Yo entiendo que eso es un aporte positivo para una sociedad como la que vivimos. Mira lo que me pasó a mí. Y ahí viene el tema del aspecto negativo, que fue lo que resaltó Maracayo en principio. Yo estudié en el Liceo Experimental de la UAS, en Altagracia Amelia Rical Calvente. Se llama así por una estudiante que murió en una manifestación estudiantil. Yo, en primero de bachiller, con mi profesora de lengua española, una mujer cristiana, devota, cristiana, católica, desde que llegaba al aula, iniciaba con una oración. Como dice Maracayo, prácticamente obligatorio. Todo el mundo sabía, cuando yo llegaba, iban a orar, y ya le pedía a los estudiantes que movieran las butacas hacia atrás, hiciéramos como un círculo, y ahí se empezaba a orar. Los primeros días oraba ella directamente, luego se intercambiaba, venía un estudiante, ven, fulana, ora tú, ora. Me pasó que llegó un día, Mario, ven, toca a ti ora. Yo no, profe, que ore otro compañero. Vi a otro compañero y oró, no hay problema, porque esto es voluntario. En ese sentido, hasta ahí, yo no lo veo mal. Pero, ¿qué me pasó a mí? Como la tercera ocasión, que vuelve y me dice, ven, Mario, ¿para qué ore? Yo no, porque me da vergüenza, entre otras cosas. No, Mario, ¿usted qué va a orar? Me dice la profesora. Yo, oh. Y yo soy un tipo rock izquierda. Ya, si tú vienes a decirme que A, ¿por qué obligado que por ahí? Ya, yo voy a hacer lo contrario que A. Yo siempre he sido de muchacho. Y contestatario. Y me dice, sí, ¿verdad? No tengo que jurártelo. Entonces me dice, ¿usted va a orar? ¿A usted qué le toca? Y yo, no, profesora. Que viene una compañita mía de curso, se ve como la atención, dice, no, profe, yo oro. No, ve tranquila, es él que va a orar. Yo no, profesor, yo no ora. Negativo, no obligado. No, si no ora, lo saco del aula. No va a coger clase. Yo, bueno, pues sáquenme. Váyase para la dirección. Y me sacó. La profesora de lengua española. Cojo yo para la dirección. La directora, Daisy, me acuerdo yo el nombre de la directora. Directora, mire, yo vine aquí porque me sacaron del aula. De lengua española, le digo yo adelante a la directora. ¿Qué hiciste, Mario? No, yo nada, no quise orar. ¿Cómo así? No, la profesora llega y obliga a todo el mundo a orar. Lo maquillé y todo. Obliga a todo el mundo a orar y yo estaba en disposición de eso. Entonces, al ella cuestionarme que por qué yo no quise orar, entonces yo me pongo en baja y, conchale, la directora está de parte de la profesora. Claro. Yo no profundizo en que está de parte de ella porque la directora quizás tampoco veía malo que se orara. Pero yo lo que estoy reclamando no es que se orara, sino que ella me obligara. Entonces la directora viene y me dice, no, porque eso no es nada, Mario, para ti ora. Como quien dice, ora y sal de ese trámite. Y yo no, que si fuera de formación humana y la profesora de formación humana le dan religión ahí, ¿qué excusa eso? Viene y pone a uno a orar, que hizo parte de la materia, pues yo le entiendo. Pero la de lengua española, yo lo que tiene que enseñarme a escribir bien, ponerme a leer libros. Lengua española que me dé. Yo tiene que darme oración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, entonces, miren la situación en la que yo me vi envuelto. Que después tuvo que ir la directora conmigo al curso, ¿verdad? Uh-huh. Porque entonces la profesora me iba a quedar afuera, yo no iba a coger clase y me iba a quemar. Yo le dije a la directora, inclusive le dije, bueno, resolvemos esto porque yo no me voy a quemar, mucho menos lengua española, que a mí me gusta leer, me gusta escribir bien. Siempre me ha gustado lengua española, matemáticas, esas son mis materias favoritas. Entonces yo, y no es verdad que yo me voy a poner en medir un 60, un 70, me va a quemar a mí. ¿Le hago un escándalo aquí o voy a la universidad? Bueno, gracias a la gestión del Ministerio de Educación, tus hijos no van a tener que pasar por eso que tú pasaste, porque ya con el código de ética que se anunció desde el Ministerio de Educación, eso está prohibido. Sí, pero qué diferente. Por eso decía que es la connotación. ¿Qué dice el código de ética? Vamos a ver qué dice el código de ética, por favor. Búscatelo. En lo que dice, lo busca. Mira, una cosa es que un profesor no pueda obligar a un estudiante, uh-huh, a que tenga que inculcárselo o recibir el evangelio obligatoriamente. Porque inclusive la propia Biblia dice que no es obligatorio, usted va a evangelizar. Sí, ella quería ponerte a orar. Obligado. Tú, eso está mal. ¿Ya? Ahora, que el profesor pueda evangelizar voluntariamente, yo no lo veo negativo.
Claro que es negativo. No, que el profesor quiere hablar de Dios en la escuela, yo no lo veo negativo. Porque eso fue lo que dijo Carlos Peña. Carlos Peña lo dijo a su manera. Inclusive no dijo el ministro de Educación, sino que Luis Abinader había prohibido que se hablara de Dios en las escuelas. Yo digo, él, aunque manejó los términos, ¿no? Para ponerlo más grande de lo que es, o para dar una connotación más agresiva de lo que es, no está lejos de lo que se está buscando con la intención de la resolución. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca con la resolución? El ministro quizá busque eso, precisamente eso, que no se obliguen a los estudiantes. Pero lo que va a lograr eso en la práctica es que radicalmente no se hable del cristianismo en las escuelas de la República. Está tentando en contra de eso. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento, quién va a definir cuando un profesor hable de la palabra en su curso? Va de retro. Que no está obligando a los estudiantes, sino que simplemente le está predicando. ¿Quién va a dirimir eso? ¿De qué sí o qué no? No hay forma. ¿El estudiante? No hay forma. ¿O es el tutor, que es el profesor? Entonces, el hecho de que un profesor pueda hablar de la palabra en las aulas, para mí no es negativo, sino todo lo contrario. Le aporta valores interesantes e importantes a los niños de sociabilizar, de la conducta humana, valores que en esta sociedad se están perdiendo. Mario, ponme un ejemplo práctico de qué es hablar de Dios en una aula y qué es predicar en una aula. No lo mismo, lo que la profesora hizo conmigo sin obligarme es un ejemplo y es positivo. Si la profesora de lengua española, que no tiene que ver con humanidades, dice, bueno, vamos a empezar nuestra clase dedicando el día al Señor. Vamos a orar. El que quiere ora, se cierra los ojos, y el que no quiere no ora nada. Le da el paso al minuto y medio que van a durar orando. ¿Se murió el carajito por eso? No. ¿Le hablaron cosas negativas al niño? No. Todo lo contrario, es positivo eso. Eso no es negativo. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es lo que me hizo la profesora a mí. Vamos a hablar de Dios. Usted, Mario, siéntese ahí, que va a rezar. Si no, el diablo se lo va a llevar porque usted eso está mal. Entonces, no podemos que por situaciones particulares, porque no es así que practican todos los cristianos. Es una excepción de una mujer cristiana de la secreta. No lo cabía. Bueno, entonces, tú lo entiendes mejor. Por la excepción no podemos joder a todo. Disculpa, tú entiendes mejor entonces si te dicen, o la resolución dice, prohibido predicar. Lo leo. Prohibido predicar religiones. Inculcarla. Impide a los maestros y otras autoridades de las escuelas a desarrollar discursos políticos, religiosos, comerciales, de sexualidad o tratar temas personales con los estudiantes.